más sabía decirme. Me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Para mí es un orgullo poder, como ahora como maestra, desfilar. ¿Y sos oriunda de acá? Yo no, mi mamá. Yo hace 8 años que vivo acá y soy de Buenos Aires. Y por eso me siento cada vez más orgullosa de vivir acá, de haber elegido vivir acá en Monte Comán. Bueno, esto nos lo ganamos en una competencia el año pasado. Coreografía destacada quiere decir que fue una de las mejores que hubo en la competencia. ¿Y una escuela especial, una academia especial? ¿Quién es? Somos de la Academia Maisha Yani y representamos a la provincia. Muy bien. ¿Y qué hicieron en esta competencia para ganar semejante premio? Y practicar mucho durante el año para ir. Ajá. ¿Y usted? Fue muy lindo ganarlo y esperemos que este año nos vaya igual. Bueno, sí. Que venía a repetirse. Ajá, sí. Me gusta. Sí. ¿Sirve para la comunidad esto? Sí, sí. Puede ser, sí. ¿Usted es de acá? Sí, de acá, de Monte Comán. ¿Nacido? Nacido. ¿Cómo la historia? En el año 1924, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. O sea, prácticamente antes de ayer. Antes de ayer, 92 años. Bueno, lo felicito. Ando en bicicleta, recién llego en bicicleta. Muy bien. ¿Y le gusta este tipo de espectáculos? Me gusta, sí. No, sí, bueno, representando a la escuela y está muy lindo el desfile, aunque no hay tanta gente. ¿Otros años hubo más gente? Sí, sí, años anteriores han venido más gente. ¿Por qué crees que será? La verdad que no tengo ni idea, pero qué lástima que no hay tanta gente. Pero siempre llegan un poquito tarde, así que pero va a estar bueno. ¿Y vos sos nacida acá? En San Rafael, pero sí, vivo acá en Monte. Y la verdad muy lindo, la verdad. Sí, más que lindo se siente... Un orgullo representar al pueblo, por decir así. Claro. Y a la escuela más que nada también. ¿Cuál es la escuela? Escuela de Comercio, Mayor Jorge Osvaldo García. ¿Tu nombre? Octavio. Facundo.